¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buen día. Comenzamos esta semana con muchísima información en nuestro sector agropecuario. Les recordamos, nuestro teléfono de la producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet, www.agromagazine.tv. Pero rápidamente comenzamos con esta información. Nuevas normas para la comercialización de Hacienda. El 1 de marzo empezará a regir un nuevo régimen de retenciones, percepciones y pagos a cuenta de IVA, aplicables a operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros bovinos y bubalinos. A través de la reglamentación número 3.964 se incorporan nuevos comprobantes electrónicos de aplicación al sector pecuario. Los sujetos alcanzados por estos nuevos comprobantes son productores, criadores, cabañeros, feedlots e invernadores de hacienda bovina, bubalina, entre otros. México evalúa comprar maíz argentino. El ministro de Agricultura de México, José Calzada, mostró interés en comprar maíz a la Argentina y Brasil. El funcionario indicó que su país está apresurando el camino para abrir la puerta a una mayor importación de maíz amarillo de Argentina y Brasil a raíz del difícil momento que atraviesan las relaciones con Estados Unidos luego de la asunción de Donald Trump. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.165 pesos, maíz, 2.460 pesos, trigo, 2.595 pesos, girasol, 4.530 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Liniers, el viernes último, se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 29 pesos con 12 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 29 pesos con 63 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 28 pesos con 52 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 96 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 29 pesos con 89 centavos el promedio por kilo vivo. Recordamos que hoy lunes se realiza el remate de Consignaciones Córdoba a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Ingresarán a la venta 950 cabezas, 650 gordos y 300 invernadas. Atención, porque el lunes 6 de marzo se cumplen 5 años consecutivos de los remates de Consignaciones Córdoba en la Sociedad Rural de Jesús María, a festejar con un importante evento donde se rematarán más de 2.000 cabezas. Y a medida que transcurre esta campaña de verano, hay que estar muy alerta por posibles apariciones de plagas, malezas y enfermedades. El ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal nos brinda recomendaciones para esta semana. Pasó la primera quincena de febrero y hasta el día de hoy no teníamos todavía ninguna alerta importante de plagas para la provincia de Córdoba. Llamativo, no había pasado en años anteriores. Pero por primera vez, ahora, a partir de la segunda quincena de febrero, ya tenemos dos avisos importantes en cuanto a lo que es plagas. La primera, hay una alerta importante para oruga medidora, empezando por el sur de la provincia, también llamativamente, ya que siempre ocurre después. Está ocurriendo primero en el sur de la provincia un ataque de medidora, las trampas de luz y de feromonas están avisando que va a continuar, pero se está extendiendo a toda la zona central y hoy actualmente hemos recibido ya información de que el norte de Córdoba está con alerta ya anaranjada, por lo menos en cuanto a lo que es capturas, todo lo que tenemos en trampas de luz y feromonas para la oruga medidora Ragiplusia nu. Por lo tanto, intensificar los muestreos de medidora en campo es una obligación, porque tenemos previsiones de lluvias importantes. Esto puede modificar las condiciones de tiempo. Entonces, no todos los lotes van a responder igual ante el ataque de medidora. Lo cierto es que tenemos una alerta. Los adultos están y están listos para oviponer y para que esos huevos se transformen en larvas que van a defoliar el cultivo en esta etapa tan importante. Para cuidar estos rendimientos que realmente están siendo pronosticados como muy buenos, es muy importante entonces no descuidar a la soja en cuanto a lo que es la defoliación en esta última etapa. La segunda alerta temprana
que vamos a dar hoy es sobre chinches. Las chinches, ya que no hubo tantos tratamientos para orugas, si bien se encuentran en densidades bastante bajas, al final del ciclo, dentro de 15 días, dentro de 20 días, vamos a tener una presencia muy importante de chinches. Por lo tanto, una de las recomendaciones es cuando se hagan tratamientos para orugas, si hay que hacerlo, baje la densidad de chinches, porque densidades altas de chinches al final del ciclo significan baja eficiencia de aplicación. Entonces, la primera alerta para esta semana y para la que sigue es cuidado con la medidora y atención con las chinches. Ante la posibilidad concreta de ataques de plagas en estas próximas semanas, la mejor recomendación es el monitoreo. No apliquemos sin saber qué hay en los lotes. Un lote puede ser muy diferente al otro. El monitoreo, una buena práctica agrícola que debe imponerse en nuestra agricultura. Y hoy lunes, a partir de las 10 de la mañana, los esperamos a todos ustedes en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba rematará 950 cabezas, 600 gordos y 300 para invernada, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más información hoy lunes, aquí en Campo Directo. Sin que lo escuches, sin que lo sepas. Segundo segmento de Campo Directo, en el comienzo de esta semana presentamos a continuación las principales actividades del sector agropecuario para los próximos días. Mañana martes, a partir de la hora 16, tendrá lugar en la Defensoría del Pueblo de Córdoba una jornada técnica para debatir sobre la ley de bosques. Se invita a la mesa de enlace provincial, legisladores provinciales, artistas y ONG. El próximo jueves, a partir de la hora 9, se realizará en la Sociedad Rural Ganadería del Norte de Dianfunes el tercer encuentro sobre tecnologías críticas en los sistemas ganaderos. La jornada tendrá como objetivo analizar los perfiles tecnológicos predominantes en el arco noroeste, estrategias para optimizar los insumos utilizados, equipamiento y composición del rodeo. Convocan Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Sociedad Rural de Jesús María y las rurales de Cruz del Eje y de Anfunes. Minutos finales de Campo Directo, agradecemos vuestra atención. Les recordamos nuestro teléfono, es el 0351 15 511 8446. Estamos en internet www.agromagazine.tv y en las redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos reencontraremos con todos ustedes mañana martes a partir de las 7:50 aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.